Fueron trasladados a un penal federal los 28 presuntos miembros de la autodefensa detenidos el pasado 12 de marzo al tratar de robarse 28 caballos finos del rancho Santa Fe, en las inmediaciones del municipio de Álvaro Obregón, en Michoacán. Los supuestos autodefensas fueron consignados por la Procuraduría General de la República por los delitos de delincuencia organizada y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas. La mitad de los hombres detenidos fueron recluidos en el Ceferezo de Puente Grande, en Jalisco. Los otros 14 están también en una cárcel federal, pero en Nayarit. A los inculpados se les decomisaron 8 armas cortas, 7 armas largas y 28 caballos que transportaban en 7 remolques y 3 camionetas rotuladas con la leyenda Grupo de Autodefensas.